1821, muerte de Ramón López Velarde, poeta. El mismo día 19, pero del año 1867, muere fusilado el emperador Maximiliano en el Cerro de las Campanas. Día 20, 1811, Ignacio Aldama, caudillo insurgente que se incorpora al ejército de Hidalgo, muere fusilado en Moncloa, Coahuila. Día 21, 1867, aniversario de la victoria de las armas nacionales sobre el imperio de Maximiliano de Habsburgo. Vamos a darles un fuerte aplauso a las niñas, a los niños que condujeron el programa. Bien, pues hoy nuestra escuela recibe la visita de gente importante, de gente ya conocida por todos y cada uno de ustedes. Nos acompaña en esta ocasión el profesor Alejandro Ortiz Jiménez, que es nuestro jefe de sector, para quien les pido un fuerte aplauso. Y pues también nos hace el favor de acompañarnos la profesora Elida, diputada, que gracias a ella tenemos la fortuna de haber mejorado, aunque sea en mínimo, nuestra escuela. También le damos un fuerte aplauso. Pues bien, niños, niñas, recuerden que ya se aproxima en 3 días. Buenos días, maestra. En nombre de mis compañeros y maestros de quinto y sexto grado, le queremos agradecer por el apoyo que nos brindó para realizar el viaje al Centro Ceremonial Otomí. Y también, pues como no nos acompañó, espero que en otra ocasión también nos pueda acompañar, y también le agradecemos por el apoyo que nos hizo aquí en la escuela. Estamos a tus órdenes. Vamos a darle un fuerte aplauso. Muchas gracias. Sin su apoyo, créanlo que nuestra escuela pues se miraría en otras condiciones. Esperamos que con el apoyo de ustedes, de los padres de familia también, porque sin ellos tampoco es posible realizar estas actividades. Y bueno, públicamente sí les quiero agradecer y les cedo el micrófono para... ¿Cómo están? ¡Bien! ¿Listos para iniciar la semana? ¡Sí! Sí, ya los veo con mucha energía y ya les esperan momentos muy fuertes ahora que ya vienen los exámenes. Ya están estudiando, ¿verdad? Porque me han dicho que los niños de esta escuela son muy estudiosos y muy inteligentes, ¿verdad que sí? Muy bien, no me mintieron. Bueno, pues saludo con mucho aprecio y respeto a los padres de familia, a los maestros, al señor director, al jefe de sector, y muchas gracias por permitirme estar aquí con ustedes. También agradezco al regidor Jorge Varela que nos haya acompañado, y como bien lo dijo el maestro Ruperto, el director de esta escuela, hace unos meses nosotros nos hicieron el favor de invitarnos, si me recuerdan pequeños, aquí ya estuve con ustedes haciendo honores. Hicimos un compromiso de ayudarles con el encementado de toda esta parte de la entrada, que era un problema, me decían ustedes, que desde hace muchos años estaban viviendo esta situación. Cuando era tiempo de lluvias, pues era mucho lodo. Cuando era tiempo
de secas, pues mucho polvo. Entonces no tenían las condiciones adecuadas para hacer sus actividades físicas como ustedes se lo merecen. Me hice el compromiso de ayudarles a resolver ese problema y me da mucho gusto que ahora su escuela luce diferente. Y quiero decirles que este no es el único apoyo que va a tener esta escuela de su servidora. Seguiremos contribuyendo en la mejora de su institución, apoyando para la mejora educativa, como viajes de estudio, como bien lo dijo Franco esta vez. ¿Cómo les fue en el viaje de estudio? ¿Bien, verdad? ¿Aprendieron mucho? Bueno, pues espero que este ciclo escolar que viene programen otra actividad, cuenten con mi respaldo. Yo siento un gran compromiso como profesora que soy, como funcionario, un gran compromiso con la educación y seguiremos gestionando y apoyando para la mejora de la misma. Así también agradezco mucho al regidor por este gran respaldo que nos dio a esta escuela. Y les quiero comentar que bueno, esta fue una primera etapa, veo que les falta una parte, vámonos poco a poco y me comprometo a resolverles la parte que les hace falta, pero acuérdense que yo no cuento con los recursos que me dé el gobierno para hacer este tipo de obras, sino que lo hago a base de la gestión o muchas veces lo pongo de mi participación, de lo que yo percibo, pero me comprometo a seguir apoyando a esta escuela. Cuenten con una amiga, estaremos siempre aquí, papás, maestros, contribuyendo en su escuelita, que veo que les hacen falta muchas cosas. Estamos comprometidos, reitero, con la educación, seguiremos en esa misma sintonía. Muchas gracias y bueno, vamos a darles un aplauso a todos ustedes y sobre todo mucha suerte para los exámenes que ya se aproximan. Espero que todos saquen dieces, ¿sí? Y ya veremos qué premios se llevan todos los que tienen 10 para finalizando el ciclo escolar, ¿sale? Suerte, niñas y niños. Gracias, maestros, gracias, papás, por invitarme. Gracias, maestro, gracias, director. Gracias. Una vez, gracias. Una vez, no, pero cuéntale. No, a ver, una vez. Una vez.